Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Instituto Cervantes. No se me ocurre mejor manera de empezar una jornada de trabajo, no lo tengo que contar en casa, que empezar con música. Entonces acabamos de escuchar la Sinfonía por un Mundo Mejor, en realidad una adaptación para que este entorno y este espacio del que disponemos y este tiempo, que es una pieza musical del compositor Juan Antonio Simarro, inspirada por los valores que representa la Agenda de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias a los músicos de la iniciativa Arts 2030, en especial a Isabel Pérez Obarro y a Pablo Martín y Antonio Martín por su generosa participación en la apertura de este evento. La sostenibilidad es el gran reto de la sociedad actual. Una vez que hemos sobrepasado ampliamente los límites a partir de los cuales hace dos décadas se afirmaba que el planeta dejaría de ser viable para la subsistencia de nuestra especie, las preguntas que llevan tiempo siendo urgente tienen que transformarse en medidas concretas o llegaremos demasiado tarde. Por eso el Plan de Acción Cultural y Bibliotecas del Instituto Cervantes, presentado el año pasado, incluye la sostenibilidad entre sus principios estratégicos y se adhiere de forma explícita a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, así como a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Instituto Cervantes presentará próximamente un libro verde de sostenibilidad y gestión cultural, elaborado por Blanca de la Torre, que servirá de guía para una acción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente en todos los ámbitos, desde la edición a la producción de exposiciones. Al mismo tiempo, la sostenibilidad es uno de los temas capitales de las conferencias y encuentros que durante este año se darán en los centros del Instituto Cervantes, que tiene presencia en 44 países. Las actividades culturales del Instituto Cervantes deben tejer alianzas, promover el valor del arte y la cultura como transmisores de los valores de sostenibilidad y al mismo tiempo medir impactos mediante las herramientas ya existentes. Dentro de esta estrategia, la coorganización de las jornadas de sostenibilidad e instituciones culturales junto a la Red Española para el Desarrollo Sostenible quiere ser una puesta en escena de nuestra preocupación esencial por estos temas, además de un foro de aprendizaje interno y externo que nos permita caminar por una senda que lleve a un futuro habitable. Solo trabajando por un futuro sostenible lograremos ser inmunes a las peores profecías. Y bueno, yo creo que la música nos ha transmitido un optimismo que espero que estas jornadas nos ayuden a que sea real. Y dejo la palabra a Ina Calvo. Muchas gracias a todos. Sí, casi que no veo a nadie. Pues muy buenos días. Gracias, Secretaria General del Instituto Cervantes. Gracias por la acogida. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias sobre todo por estar aquí. Y permítanme que mis primeras palabras también sean de felicitación por la iniciativa a REDS, a la Red Española para el Desarrollo Sostenible, por esas terceras jornadas que significan también la consolidación de una iniciativa en el tiempo. Una felicitación a REDS y una felicitación a todas las entidades colaboradoras que hacen posible que nos encontremos hoy aquí. A esa felicitación por la iniciativa sumo otra, y es la felicitación por la capacidad de convocatoria y ver una sala repleta de personas interesadas por unas jornadas cuyo tema también quiero felicitar, aunque me ponga pesada, pero es que me parece muy oportuno, ¿no? Que es el unir el concepto de sostenibilidad y cultura. Creo que el programa es absolutamente estimulante. Estoy convencida de que durante las sesiones van a tener además ocasión de debatir y vamos a seguir ese debate con muchísimo interés, pero me gustaría sobre todo recordar, sin entrar en la materia, porque van a tener voces absolutamente expertas que lo van a hacer de una manera seguro que inspiradora, sí que me gustaría apropiarme brevemente de las palabras de alguien que ha significado mucho en nuestro país en materia del binomio de cultura y desarrollo, de alguien que ha abierto muchos caminos, que nos ha inspirado a todos y a todas y que no está, pero siempre está con nosotros, que es nuestro querido Eduard Miralles, cuando afirmaba que sin la cultura el desarrollo sostenible está incompleto. De ahí la pertinencia, ¿no?,
de esta convocatoria. Saben ustedes que estoy en este atril en representación de una institución que tengo el honor de dirigir, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una agencia que es la suya y que tiene una tradición histórica en ese binomio que es cultura y desarrollo. Entre otras cosas, porque hemos celebrado hace poquito su 30 aniversario y quiero recordarlo aquí, entre otras cosas, otras razones, porque la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo nace ligada al mundo de la cultura. Nace como Instituto de Cultura Hispánica. Para nosotros en España, el concepto de cultura unido al desarrollo forma parte de la propia esencia de la propia agencia. Eso quiere decir que a veces, a lo largo de nuestra historia como agencia, eso ha venido sucediendo siempre y a veces además ha tenido el impulso y la dirección política expresa, ¿no? Creo que sobran menciones específicas de personas que se encuentran en esta sala y con quienes para mí es un honor especialmente compartir este momento y este espacio, ¿no? Pero es así. Nuestra agencia nace ligada a la cultura, en ese caso a la cultura hispánica, crece incorporando el Instituto de Cultura Islámica. Y no es casual el hecho de que la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, la ECID, sea quien gestiona también dos bibliotecas de referencia, que a veces la gente queda sorprendida y dice, pero bueno, la biblioteca hispánica y la islámica forman parte de la ECID, sí, pero no es una cuestión espacial. Es una cuestión estratégica de origen. Por eso, para la Agencia Española de Cooperación ha sido siempre muy importante el programa de patrimonio. Seguro que lo conocen ustedes muy bien, desde sus orígenes, donde ahí ya se intentó, y con éxito, unir ese concepto de rehabilitación, de restauración, con la posibilidad de capacitar personas y hacerlo unido todo ello a las necesidades detectadas por los propios países beneficiarios. Esa idea de trabajo en comunión, ¿no? De un trabajo horizontal, de un reconocimiento siempre al otro. Y al final, cuando nosotros decidimos alinearnos como el conjunto del gobierno español con la Agenda 2030 y lo hacemos desde el ámbito de lo internacional, lo hacemos como un ejercicio de coherencia con nuestra tradición como agencia y con los tiempos que corren, ¿no? Entonces, es un placer que nos hayáis invitado a participar. Va a participar también miembros del equipo, por tanto, nos sentimos absolutamente honorados. Solamente dos apuntes, ¿no? Uno quizás más conceptual para nosotros, porque es importante lo de la cultura y el desarrollo, y otro que tiene que ver con la concreción, ¿no? Con qué estamos haciendo. Primero, desde el punto de vista conceptual, nosotros entendemos que ese binomio, que fue ampliamente desarrollado en la estrategia de la cooperación española del año 2007 y de que tenemos la suerte de tener a quienes la impulsaron con nosotros sentados en esta mesa y van a tomar la palabra con posterioridad, en ese marco de esa agenda, de esa estrategia de cultura y desarrollo, creo que es muy importante que no desviemos la atención entre dos puntos fundamentales, ¿no? Uno es el carácter intrínsecamente económico que tiene también la cultura como potenciador, promotor de las industrias culturales, que es un eje fundamental y que nosotros utilizamos mucho para defender que eso también es desarrollo y que, por tanto, en la agenda internacional está muy bien, por supuesto, que haya desarrollo económico desde una perspectiva más clásica, si queremos, pero que la cultura es motor y eso significa también mejora en la calidad de vida de las personas, es fundamental y no debemos olvidarnos de que eso está ahí. Pero segundo, la cultura es una herramienta que nos permite trabajar valores, que nos permite reconocer al otro, que nos permite prevenir conflicto, que nos permite trabajar la cultura de paz, que nos permite ahondar en esa empatía tan imprescindible en el reconocimiento de la alteridad, ¿no? Y eso, en el ámbito internacional, en el mundo que vivimos y que sin duda debemos ser capaces de mejorar todos y todas, es una herramienta de un potencial extraordinario. Por tanto, además de esa visión estratégica de la industria cultural fundamental, debemos reivindicar y esforzarnos en hacer presente la vertiente de los valores, ¿no? Y cuando estamos pasando de ese marco más conceptual al marco de la acción, seguro que muchas de las personas que están aquí lo saben, pero yo quiero recordarlo porque al final es algo que pagamos todos y todas de nuestros bolsillos y está ahí y forma parte de la mirada que nosotros ofrecemos o esperamos ofrecer en el exterior. Saben ustedes que nosotros disponemos de una red de centros culturales histórica, desde los orígenes, muy implantada en Latinoamérica, pero que tiene también su granito
en dos centros en África, que es una red que está a su servicio, que es una red que ha impulsado desde siempre ese trabajo de lo cultural desde el punto de vista de desarrollo, que es una red que ha permitido decir, oye, esto de la cooperación para el desarrollo es salud, sin duda, es educación, sin duda, es ingeniería cuando queremos aportar y traer agua o llevar agua a lugares recónditos, sin duda, pero es cultura. Es cultura y es cultura más innovación, es cultura y es dinamización de territorios, es cultura y es planeamiento urbano. Es la cultura como un elemento que subyace al resto de las acciones en materia de cooperación y es cultura en el sentido mismo del centro de la acción en materia de cooperación para el desarrollo de la Agenda 2030. Tenemos esa red de centros, tenemos un programa de patrimonio que, como les comentaba antes, estamos aprovechando para redefinir. Tuvimos ocasión de realizar un encuentro internacional en el que pudimos contarnos muchas cosas entre quienes hemos sido parte activa y quienes están en la parte académica aportando ideas. Tenemos un programa de capacitación, que es el programa CERCA, pero sobre todo creo que tenemos una gran experiencia que la Unión Europea en estos momentos se está poniendo en valor y quiero compartirlo con todos ustedes. Hemos sido el país invitado a presentar frente a la Unión Europea esta línea de trabajo de la cultura y el desarrollo como un elemento promocional dentro de la dotación de fondos de Europa. Importante desde el punto de vista de la cooperación delegada, importante para la financiación, pero importante también para ubicar a España en una posición determinada en el marco internacional y de los organismos internacionales. Así que ese es un camino que tenemos por recorrer. Estamos muy orgullosos de ser capaces de ayudar a digitalizar archivos en Mauritania, archivos como los de Chinguetti. Estamos contentos y orgullosos de ser capaces de hacer que un centro cultural como el de El Salvador se convierta en la casa tomada y que el centro sea el centro de referencia de la población en El Salvador, no solo el centro de referencia de la cooperación cultural española, que es fundamental, pero para nosotros va más allá. Estamos muy contentos y orgullosos de contribuir al proceso de paz en Colombia y de tener un programa de bibliotecas en las zonas fronterizas entre los espacios ocupados por la guerrilla y los espacios ocupados por otros municipios, donde excombatientes y ciudadanos y ciudadanas comparten la extraordinaria tarea de gestionar una biblioteca pública. Queremos continuar trabajando en esa línea y esperamos con mucho interés y entusiasmo el que todos este tipo de debates nos sirvan también para continuar avanzando, ¿no? Estamos a su entera disposición y les deseamos una feliz o dos felices jornadas de debate. Sus éxitos van a ser, sin lugar a dudas, el éxito de todos y todas. Gracias y voy a dejarles con la presidenta de Reds, Leire Pagín. Buenos días a todos y a todas. Gracias en primer lugar al Instituto Cervantes, a su secretaria general y a su director de Cultura por habernos permitido no solo abrirnos las puertas de esta casa, sino por ser un gran aliado de esta red que pretende ser una red por un mundo distinto y por el desarrollo sostenible. Creo que en esta ya cuarta edición, después de tres ediciones, damos un salto cualitativo y cuantitativo en esa alianza con el Cervantes y con otros de los actores que hoy estáis aquí. Gracias, Aina, por tu complicidad hoy y siempre en esa apuesta de la cooperación española por la cultura, por el desarrollo y especialmente por el desarrollo sostenible. Y gracias a Juan Antonio Simarro y a los músicos que nos han inspirado esta mañana por un doble reto. Primero por regalarnos esa sinfonía inspiradora que nos va a acompañar siempre en la apuesta por el Objetivo de Desarrollo Sostenible, por ponernos fácil empezar estas jornadas con un ejemplo concreto de cómo los actores de la cultura pueden protagonizar y ayudarnos a esa apuesta por el desarrollo sostenible, pero también gracias por adaptar esa sinfonía hoy al espacio, al tiempo, que no ha sido fácil, y hacérnoslo posible. Gracias también a nuestros colaboradores de otras ediciones, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Fundación Alternativas, a la Casa Encendida y, por supuesto, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pero, sobre todo, gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí y a aquellos que habéis querido participar
y que no habéis podido porque estas jornadas nos han desbordado y hay mucha gente que no ha podido participar. Esa es buena señal, es señal de que Marta García Haro y el equipo de la Red de Desarrollo Sostenible tuvo un acierto a la hora de plantear este espacio de discusión, de debate y de apuesta por la cultura y el desarrollo sostenible, pero tengo también que pedir disculpas en nombre de la red por aquellas personas que hoy no pueden estar en la sala, pero que nos comprometemos, por supuesto, a seguir manteniendo informadas y activas. Estas jornadas, las de este año, pretenden ser además un salto cualitativo, porque pretendemos no solo seguir discutiendo a lo largo de hoy y de mañana sobre cómo los espacios culturales, los creadores, la ciudadanía crítica aporta su granito de arena en la difusión y en la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, sino también porque pretendemos aprobar una declaración sobre cultura y desarrollo sostenible a la que ya se han adherido cientos de personas y que pretendemos sea un catalizador y un espacio donde muchos hombres y mujeres de la cultura encuentren un espacio y un ámbito donde sentirse cómodos y donde poder aportar. Donde poder aportar un granito de arena en un mundo en el que hoy, como decía la Secretaría General de Cervantes, afortunadamente conocemos, porque la ciencia y la investigación así nos lo ha permitido, que vivimos en un mundo con recursos finitos y que debe cambiar su rumbo. Hoy, afortunadamente, tenemos datos contrastables y empíricos que nos dicen que si seguimos por el mundo y por el rumbo que venimos desarrollando en nuestro ámbito económico, cultural y social en los últimos años, tendremos serias consecuencias. Pero lo que nos dice también esa ciencia es que no habiendo plan B para poder cambiar ese rumbo, sí hay recetas que nos permiten paliar las consecuencias de lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Dicho en otras palabras, conocemos hoy que la realidad del mundo en el que vivimos es finita, que los recursos se agotan y que tenemos la obligación ética y moral de construir un mundo sostenible con esos recursos, sostenible económica y socialmente y sostenible también con la cultura. Y que en esa apuesta, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, necesitamos a todos los aliados. Y necesitamos en esa alianza a la academia, por eso REDS tiene muchas universidades en su seno, al sector privado, necesitamos al sector público, pero también necesitamos a la cultura. Necesitamos que los museos, los cines, los teatros, los espacios culturales unan su voz y su creatividad a esa gran apuesta por un mundo distinto, por un desarrollo sostenible. Necesitamos esa voz crítica del ámbito de la cultura para difundir y hacer partícipes a todos los ciudadanos y ciudadanas en esa apuesta por un mundo distinto. Y necesitamos también al mundo local, que hoy también está presente aquí, que conoce bien la realidad cercana de los ciudadanos en esa alianza global. Por eso a mí no me cabe otra cosa esta mañana que daros las gracias por estar dispuestas a sumar vuestra voz, vuestro pensamiento y vuestro tiempo a esta gran red de desarrollo sostenible y sobre todo animaros a que sigamos multiplicando los efectos de esta red a través de un grupo de trabajo que vamos a constituir y que liderará Alfons Martinell y seguir tejiendo cultura, desarrollo y sobre todo una apuesta por un mundo distinto y en definitiva por un mundo mejor. Muchas gracias.